Y esta canción es muy especial y me gusta mencionarla con su historia, porque mire usted, puede tener identificación con algunos de ustedes. Esta se la escribí a una noviecita que yo tenía hace muchos años. Que no salga de aquí de Luna Park, por favor. Una mujer muy hermosa, pero muy celosa. Una combinación, pues que no funciona, ¿verdad? Los celos y la hermosura. En fin, pasaron muchas cosas en nuestra relación. Y cosas no muy agradables, total que, para ser sinceros, un día me dijo adiós. De una manera no muy apropiada que no puedo contar aquí. Y eso está bien. Pero yo no sé si algunos caballeros estarán de acuerdo conmigo. Las mujeres nos dejan y luego ahí nos andan buscando otra vez. Más ahora con los mensajitos de texto. Que te extraño más que nunca. Que si no te hubiera sido. Yo no sé qué pasa, pero eso suele suceder, maestro, mucho, ¿verdad? Bueno, esta canción ya la escribí y no quise saber nada del asunto. Escuche usted. No te preocupes por mí. Guárdate tus mensajitos. Desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito. Ahora hasta sé distinguir si me quieren un poquito. Pero de a de veras. Mira quién lo iba a decir. No te extraño ni tantito. Cuando me sentí morir, creo que me escucho, Diosito. Pedí olvidarme de ti y me hizo ese milagrito. Cuando hay buena voluntad, sí, señor, el camino se endereza, pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza. Y yo prefiero reír que morirme de tristeza. Thank you.
dicen las mujeres que los hombres preferimos a nuestros autos que a ellas. Que es que porque es lo único que podemos manejar. Reflexión, caballeros, señoritas, señoras, damas, niñas, veo una niña acá. Una reflexión que me gusta hacer es esta, mire usted. Un gran porcentaje de mujeres, y no es que casi todas, afirma que todos los hombres, sin excepción, absolutamente todos, que todos somos unos mentirosos. Todos. Yo digo algunos, pero todos. Y yo lo voy a decir, pues. Mujeres, mujeres. Los hombres no diríamos tantas mentiras si ustedes no hicieran tantas preguntas. Dice un dicho por ahí: no hay mal que por bien no venga. Y ahora que no estás aquí, no falta quien me entretenga. No te preocupes por mí y haz lo que más te convenga. Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza. Pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza. Y yo prefiero reír que morirme de tristeza.